Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar elaborando esta preciosa mascarilla en esas caricaturas de Minnie y Mickey. Y la verdad me ha costado bastante poder ingeniármelas para cómo poder diseñar y darle forma a la cara de Minnie y Mickey. Aquí con esta foto de acá, yo de aquí tomé la idea. Si pueden ver acá los detallitos de la cara, como le hice acá, los cheeks, el mentón. Aquí miren esta parte de acá de los ojos, sus ojos en blanco y negro, como mini con sus pestañas, su boca. Y aquí su mentoncito y sus, estos son como sus mejillas. Y pues yo de aquí saqué el diseño y también de Mickey. Y entonces, la verdad me ha costado mucho diseñarlo y les quiero pedir si por favor ustedes lo pueden compartir con sus amistades. Para que yo pueda seguir haciendo trabajos como estos, porque nadie enseña cómo hacer estos trabajos. Casi la mayoría de gente hace gorritos, pero nada más hacen como, por ejemplo, como este gorrito que yo hice acá. La gente nada más, incluso creo que ya vi, creo, no estoy muy segura, que vi que alguien hizo una mascarilla, pero nada más con la orejita, el color rojo acá o rosado, lo negro y su corbatita así simple, sin estos polka dots, y eso es todo, pero casi nadie explica. Yo esto lo hice, lo tengo ahí en mi canal, en Susie's Creations, y esto yo lo hice en un gorro ya de hace años, que tengo muchas fotos guardadas, y estas son unas poquitas de mis creaciones porque he perdido todas las fotos. Y entonces ustedes pueden hacer mascarillas así como estos, por ejemplo este es Mike Soski, y también hice a Sally, ahí mi hijo tiene la gorra, esto de los aliens de Toy Story también, esto no lo he robado de nadie, es de mi canal, Mike Soski, de los aliens. Hice este Purple Minion cuando salió la movie de esos Minions. He hecho este gorro también de Elmo. Pueden hacer también de Elmo. Este de Cars. Yo ya hice ya hice la mascarilla, pero después lo voy a subir. Y entonces, pues normalmente la gente teje así los gorros, más fácil, pero nunca explican cómo hacer esto. Y aquí también tengo de los Minions, que yo ya hice una mascarilla de Minions, porque ya sabía cómo hacerlo, porque había hecho un gorro. Y también tengo aquí una carterita que hice de Hello Kitty. Y he hecho muchísimos trabajos, pero se me han perdido las fotos. Y ahora de aquí tomé el diseño de cómo hacer la carita y me salió muy bonito. Entonces, para que yo siga haciendo trabajos así bien explicaditos, así como este, les voy a pedir que me den un like, que se suscriban a mi canal y que compartan, por favor. Y entonces, y vamos a empezar con nuestra elaboración de nuestra mascarilla de Minnie y de Mickey. Voy a empezar haciendo 26 cadenas más una, serían 27, que la una nos va a servir para dar altura. Y ahora vamos a empezar con 3 puntos deslizados. Entonces no vamos a tejer en este primer punto de acá, sino tejemos en este segundo y hacemos nuestro primer punto deslizado. Lo hacemos flojito para que lo podamos tejer para la otra vuelta. Así lo pasamos
flojo, hacemos otro, lo pasamos flojito y hacemos el tercero y lo pasamos flojito. Ahora voy a hacer estos tres puntos bajos. Uno, dos y tres. Ahora los 14 puntos medios. Hacemos una lazada, insertamos nuestra aguja, pasamos esta hebra y tenemos tres hebras acá en la aguja y las pasamos las tres juntas. Así vamos a hacer un total de 14. Ya estoy terminando aquí mis puntos medios. Tengo 12. Voy a hacer dos más. 13. Y 14. Y ahora hago mis puntos bajos. Tres puntos bajos. 1. 2. Y 3. Y ahora mis tres puntos deslizados. 1, 2 y 3. Hago una cadenita para subir y giro mi trabajo. Ahora en esta vuelta vamos a estar tejiendo no por estas cadenitas de acá, sino por la cadenita de atrás. En vez de lo normal sería tejer así en estas dos cadenas. Así. Aquí están las dos cadenitas. Pero no vamos a tejer por las dos, sino solamente vamos a estar agarrando esta una de acá atrás. Y empezamos con nuestro punto deslizado. Nos vamos otra vez acá. Con este punto de atrás, por eso le tenemos que hacer flojito para que pueda entrar nuestro ganchito ahí cuando vamos a la segunda vuelta. Ya tenemos nuestros tres y ahora hacemos nuestros tres puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora nuevamente nuestros 14 puntos medios, una lazada, insertamos no por estas cadenitas de acá, sino únicamente por la de atrás. Y hacemos 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora que tenemos nuestros 14 puntos medios, vamos a hacer nuestros 4 puntos bajos. 3, perdón. Cadenita de atrás. Perdón. Uno. 2 y 3. Puntos deslizados, flojito, 1, 2 y el último lo hacemos por el frente. Por el frente
y punto normal, no deslizado. Damos una cadenita y giramos nuestro trabajo y hacemos exactamente lo mismo, no tejemos por aquí sino por acá atrás. Punto deslizado, 1, 2 y 3. Puntos bajos, 1, 2, 3 y nuestros 14 puntos medios nuevamente. Y así vamos a estar tejiendo esto por un total de 12 vueltas. Así por un total de 12 vueltas. Y aquí llegué al final de la vuelta 11. Les dije que iba a ser 12 vueltas, pero como vamos a hacer un cambio de color, entonces por eso les quería mostrar acá en la vuelta 11. Vamos a contar, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Entonces, como yo tejí el tapabocas en este color, porque en este color no se ven, pero en realidad es esta la mascarilla que vamos a estar haciendo. Y entonces yo aquí les voy a enseñar la terminación en la vuelta 11 y estoy terminando acá con mis puntos medios. Aquí ya tengo mis 14, ahora voy a hacer mis 3 puntos bajos y mis 3 puntos deslizados. 1, 2 y recuerden, el último punto se teje aquí por el frente y se hace un punto normal. Normal a medio. No deslizado, sino medio, así. Pero como acá vamos a hacer un intercambio de lana, entonces así se termina en medio, pero como vamos a hacer el intercambio de lana, entonces lo vamos a dejar así en sostenido. Así. Y metemos nuestro nuevo cambio de lana que va a ser este rojo. Rojo, así. Hacemos nuestro cambio de lana. Se hace una cadenita para subir y se gira el trabajo y se hace la otra fila con rojo. Pero como yo hice la mascarilla en este color, porque este color no se aprecia en la cámara, entonces les voy a estar mostrando cómo vamos a hacer nuestro cambio de color. Sí se mira, pero muy poquito. Entonces aquí lo mismo, yo iba a estar terminando con mis puntos medios. Así. Y entonces mis 3 puntos bajos. Y mis 3 puntos deslizados. Así que fueron deslizados, sí. 1, 2 y el último por el frente, como les dije. Y así. Y entonces este va en sostenido porque vamos a introducir nuestra lana roja. Entonces ahora introducimos nuestra lana roja así y ahora hacemos una cadenita para subir y ya, ahí ya tenemos introducida nuestra lana roja. Ahora hacemos la otra vuelta exactamente igual, así, punto deslizado, 1, 2
y 3. Ahora 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Por la cadenita de atrás. Ahora hacemos nuestros puntos medios. Aquí no mucho se puede apreciar los puntos de atrás, pero estos son los puntos normales donde se tejen siempre, pero estamos tejiendo por la parte de atrás. Entonces, así vamos a estar haciendo un total de 14. Y cuando lleguemos al final de estos 14, vamos a repetir nuevamente nuestros puntos, tres puntos medios, o perdón, nuestros tres puntos bajos, y luego nuevamente nuestros tres puntos deslizados. Y aquí ya me toca hacer mis tres puntos bajos. Aquí, y ahora mis tres puntos deslizados. 1, 2 y el último por el frente. Punto normal. Punto bajo. Y aquí ya tenemos terminado. Así. Si gustan, le ponen dos vueltas. Yo, como este se ve que es el lado de atrás y este se ve que es el lado del frente, entonces yo nada más lo voy a dejar así. Y ahora voy a hacer el cordoncito para la oreja, y ahí voy a poner 22 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Vengo aquí a mi otro extremo y engancho acá y hago un punto deslizado. Punto deslizado. Así. Y ya, hago otro punto deslizado y corto mi lana. Si gustan, pueden hacer otra de rojo acá. Hagamos otra de rojo, y si no quieren, nada más la dejan así. Cortan acá y vienen aquí al otro extremo y hacen el otro cordón. Vamos a ver cómo queda. Pero acá nos vamos a ir con puro punto deslizado. Nada más para hacerle una orillita. Puro punto deslizado. Y nuevamente volvemos a hacer nuestros 22. Nuestras 22 cadenitas para el otro para la otra cosita para la oreja, y terminamos nuestra máscara. Y ahora lo que nos queda es hacerle las partes de la cara para esta máscara de Minnie. La pueden hacer de Minnie o de Mickey, como quieran. La última, normal. No punto deslizado, sino un punto medio. Y volvemos a hacer nuevamente nuestros 20 puntos para 22 para nuestro cordoncito de la oreja. Aquí ahí tenemos 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Venimos nuevamente aquí al extremo, al otro extremo. Y aquí en este primer punto
hacemos un punto deslizado, otro punto deslizado y cortamos nuestra lana. Cortamos todas nuestras lanas y escondemos el hilo y ya tenemos aquí una mascarilla básica. Pero como esta va a ser de mini, ahora vamos a hacerle la carita. Ahora vamos a hacer esta parte que es la cara de mini. Y vamos a empezar con 15 cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. 15. No vamos a tejer en esta primera de acá, ni en esta segunda. Si no, nos vamos a tejer en esta tercera cadena. Vamos a hacer puntos medios. Vamos a hacer puntos medios hasta llegar al final de las cadenitas. 2. Tres, cuatro, cinco. Acá estoy llegando al final de las cadenitas con puntos medios. Y entonces tengo un total de este primero, este se cuenta como 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Y entonces, ya hice mi punto 14, pero aquí voy a volver a hacer otro. Porque vamos a ir por el otro lado dando la vuelta. Entonces, aquí mismo hago 2, entonces en el punto 14 hice 2 y ahora vengo y sigo tejiendo acá en el otro lado. Acá. Ah, igual, puntos medios. Así. Escondiendo este hilo que teníamos de cuando empezamos las cadenitas. Así hasta llegar al final. Pero vamos a hacer esta parte de acá. Entonces, como teníamos 14, entonces por la mitad, por el número 7, vamos a hacer, ok, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en este 7 vamos a hacer punto doble. 1. Vamos a hacer dos, una cadenita y aquí mismo otros dos puntos dobles. Así, uy, perdón, se me acabó la lana. Entonces, ya tengo dos puntos altos, una cadenita y hago el último ahí mismo. Ahí está. Y nuevamente tejo los puntos medios.
en el resto. Así. Un punto deslizado y cortamos nuestra lana. Así. Y ya tenemos esta parte de acá. ¿Ven? Acá. Entonces, ahorita tejimos este. Ahora volteamos nuestro tejido así y ahora vamos a tejer acá arriba. Vamos a hacer... En este primer punto de acá, este, no en este uno que se mira acá, porque esto era, esta es una, es un primer punto medio, este era para darle altura y entonces este es el primer punto medio. Entonces en este punto de acá vamos a meter nuestro hilo así. Vamos a hacer dos cadenitas para subir, que cuenta como un punto medio. Y ahora aquí en este vamos a hacer 5 puntos medios. Este, el que ya teníamos, cuenta como uno, y ese que hicimos ya son 2. Hacemos otros 3. 1, 2, 3, 4 y 5 en el primer, en el primer punto. Ahora nos vamos en los siguientes normal tejiendo a puntos medios. Nos vamos escondiendo el hilo así. Hasta llegar al otro extremo, haciendo nuestros puntos medios. Esto no está complicado, es nada más de poner atención y sí sale. Yo solo viendo el dibujo me las ingenié de cómo hacerle la carita. Así. Entonces, en este punto de acá, en este punto de aquí vamos a hacer nuestros 5 puntos en el último. 5 puntos medios. 1, 2, 3, 4 y 5. En este punto que está acá, o en uno de abajo, vienen y hacen un punto deslizado y otro punto deslizado. Y nuevamente cortamos nuestra lana. Y ahí está. Esto cuando lo cosemos acá, le vamos a coser así. Si ustedes no adivinan qué es esto, esto es un mentón y estos son los cachetes. No sé cómo le digan, los chicks. Y entonces así, ahí está. Ahora vamos a hacer esta parte de acá arriba. Entonces
vamos a ir y no vamos a tocar ni uno de estos cinco puntos. 1, 2, 3, 4, 5, ni uno de estos cinco. Entonces nos vamos a este punto de acá, el primero después de los cinco. Y aquí nuevamente ponemos nuestra lana y hacemos 1, 2. Ese ya cuenta ya como un punto. Nos vamos entonces al siguiente y ahí así vamos a hacer nuestros puntos medios hasta llegar al otro extremo sin tocar los cinco puntos juntos. Y llevamos escondiendo acá este hilo para ya no estar haciéndolo después. Y aquí está mi último, porque ya aquí empezamos con los cinco puntos juntos. Entonces este es el último. Así. Y hacemos dos cadenitas para subir y giramos. Y hacemos otra fila igualita a esta. Igualita. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 11 me salieron. Ahí está. Hacemos una cadenita para subir y giramos el trabajo. Ahora vamos a hacer esta última fila acá, que es como parte de los ojos. Entonces vamos a venir así, vamos a hacer una lazada, vamos a insertar nuestro gancho acá, vamos a hacer otra lazada y vamos a insertar nuestro gancho aquí. Y hacemos otra lazada e insertamos nuestro gancho. Y pasamos todos los puntos juntos. Así. Y venimos acá y hacemos un punto pasado. Así. Nos venimos a este otro punto y hacemos otro punto deslizado. Y hacemos lo mismo nuevamente. Uno, dos, tres. Y el último. Cuatro. Y pasamos todos los puntos juntos. Y hacemos un punto pasado. Y cortamos nuestra lana. Y escondemos nuestro hilo por la parte de atrás. Y eso es todo para ahí está la carita de Minnie. Este es su mentón. Estos son los no sé, como que se oye feo, los cachetes, no sé, así le decimos nosotros.
pero son los cheeks y esta es la parte de los de arriba de como para de sus cejas, algo así, de arriba de los ojos. Y eso es todo para la carita. Para los ojos voy a estar usando lana blanca. Esta es la lana número 4, la que normalmente yo uso, la que me encanta, que es la de Red Heart. Y esta dice que también es número 4, pero miren, está más delgada, muchísimo más. Pero no es un número 2 tampoco, porque este es el número 2. Entonces yo pienso que ha de ser como un número 3, no sé si exista el número 3, yo no he visto. Pero esa es un poco más delgado. Entonces, si gustan, pueden usar un número 2. Y yo normalmente he estado usando este ganchito, pero ahora como esta lana está más delgada, voy a estar usando esta de 3.75. Y entonces, para el ojito, ustedes lo pueden hacer completamente negro, así todo completo, o lo pueden hacer así en cadenita y aquí con lo negrito, que hay fotos que se miran así. Yo lo voy a estar haciendo blanco, y para eso voy a estar haciendo 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. No voy a tejer en esta primera, me vengo acá en esta segunda y voy a hacer un punto bajo. Así, 1. Dos y tres, así puntos bajos, y eso va a ser todo para mi ojo. Y entonces corto mi lana y hago acá un nudito. Así hice ese negrito que está ahí. Miren, es del mismo tamaño. Entonces, ustedes lo quieren hacer solamente negro, así. O si lo quieren hacer blanco, también así. O si lo quieren hacer así. Este hice 12 cadenitas y aquí en el último le hice 5 puntos bajos. Así, porque sí, también he visto ojos así, pero me gusta más blanco. Y aquí le damos unas puntaditas de negro con una aguja. Y ya, no quiero que queden tan grandes los ojos. Y así hacemos el otro ojo. Para hacer la orejita, esta orejita de acá, vamos a hacer un anillo mágico, así, y dentro de este anillo, así, vamos a subir 2 cadenas así, y vamos a hacer un total de 15 puntos medios dentro de este anillo mágico. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
Perdón. Aquí usé lana grosor 4. Porque esta es lana número 2, por eso estoy usando 2 hebras. Y entonces jalamos este hilo de acá y ya hemos terminado. Y ahora esta colita aquí que hacía el anillo corredizo también la jalamos. Así la cerramos completamente. Y ahí tenemos, no, miren, hasta que se cierre completamente. Y ahí tenemos nuestra orejita. Hacemos un anillo acá, lo aseguramos así con el extremo donde terminamos y ya tenemos nuestra otra oreja. Aquí ya tenemos la otra orejita, así y así. Y ahora vamos a hacer la boca, la boquita. Para eso vamos a usar lana roja. Y entonces, para la lana, para la boca, que sería esta. Así, la boquita. Vamos a hacer tres cadenas. Uno, dos, tres. Vamos a hacer 4 porque una va a ser para subir. Entonces no tejemos en esta, nos venimos acá a esta segunda, hacemos un punto bajo así, y en esta segunda hacemos 2 puntos medios, 1, pero vamos a hacer una cadenita de medio y luego hacemos el otro punto medio. Así. Y el último hacemos un punto bajo. Y cortamos nuestra lana. Y podemos hacer un nudito aquí para asegurar. Y esa es la boquita. Ya cortamos. Y esa es nuestra boquita. Así. Para hacerle la sonrisa, vamos a hacer 15 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cortamos este hilo acá. Y esto lo vamos a poner aquí abajo de los labios. Así le vamos a dar la sonrisa mini, así. Y cosemos. Y esto lo ponemos acá encima. Así. Y como les dije, los ojos lo pueden hacer solamente blanco, lo pueden hacer solamente negro, o lo pueden hacer
blanco, negro, como gusten. Como gusten. Y la nariz va a ser tejida igualita que los ojos. No lo quiero hacer muy grande porque no tengo mucho espacio. Y entonces ya solamente nos queda costurar todo y hasta la mascarilla de Minnie. Aquí he cosido la nariz y todas sus partes de la carita de Minnie. Y ya le he hecho acá una pestañita. Ahora le vamos a hacer la otra. Yo usé este hilo de coser y lo puse en hebra de 4. Porque no tenía una aguja más grande para hacerlo. Lo pueden hacer con una aguja, con este hilo de 2. Con una aguja que tenga una cabeza así aquí más grande, pero yo no tenía, entonces lo voy a hacer con hilo. Y entonces vamos a ensartar nuestra aguja aquí por atrás. Vamos a venir acá al centro. Entonces estamos acá por el centro, lo llevamos aquí a un extremo así sesgado y luego venimos por el centro, pero aquí por arriba venimos por el centro y lo llevamos hacia abajo nuevamente al centro así. Luego ensartamos por atrás otra vez en el centro nuevamente, sacamos y lo llevamos al otro lado así sesgado y ya tenemos nuestra pestaña. Si quieren le ponen de 2 pasadas o solamente de 1. Aquí se ve un poquito delgadito, entonces le voy a dar otra exacta de la misma forma. Queda un poquito mejor. Y eso es todo para la pestaña. Aquí queda un poquito mejor. Y aseguramos atrás y eso es todo para la pestaña. Ahora vamos a hacer el moñito de Minnie. Y para eso vamos a hacer 14 cadenas. 15. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. No vamos a tejer en este primero ni en este segundo. Nos vamos a la tercera cadenita, pero vamos a hacer una lazada. Y nos vamos a esta tercera cadenita y vamos a hacer puntos medios. Vamos a estar haciendo puros puntos medios en cada una de las cadenitas. Dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 13 está bien.
porque más las dos cadenitas que usamos para subir, nos quedan 13. Ahora vamos a hacer 1, 2 cadenitas para subir y giramos nuestro trabajo y hacemos exactamente lo mismo. No aquí en este primero, sino en este segundo, porque este ya cuenta como un punto medio. Y entonces vamos a estar haciendo así puntos medios sobre cada uno de estos puntos por un total de 3 filas. Y acá ya llegué al final de mis 3 filas de puntos medios. Y entonces aquí en este último hago un punto deslizado y otro punto deslizado y corto mi hilo y nomás escondemos estos hilos. Y aquí ya tenemos el moñito. Entonces ustedes pueden tener la opción de simplemente amarrarle un hilito así. De amarrarle un hilito para hacer el moñito. Que quede por la mitad. Así. Que esta sería la parte del frente. Y entonces le pasan vueltas acá, así, y eso sería todo el moñito. Y ya lo costuran acá, así. O pueden tener la opción de hacer lo de otra forma, haciendo 10 cadenitas. Así haciendo 10 cadenas, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Y luego vienen y hacen puros puntos bajos. Así, puros puntos bajos. Y después con esto vamos a arrollar el moñito. Lo pueden hacer así de esta forma o simplemente arrollarlo con un hilito como ya les he enseñado. Y esta sería otra opción. Y cuando terminen, cortan su hilo acá. Pueden hacer un nudito aquí para asegurar. Así. Ya cortan lo sobrante. Y la otra opción sería, este es el lado de atrás y este es el lado del frente. Y la otra opción sería esto. Arrollar el moñito así y costurar acá atrás. Así costurarlo y este sería la otra opción, como usted, cualquiera de las dos opciones, así, y ya solo costuramos y eso sería todo para el, no sería todo para el momento. Ok, lo dejamos así y ahora como yo traté de en el tejido de hacerle los puntitos al moño, pero no me quedó bueno, entonces lo hice así. Voy a pegar estas bolitas acá, le voy a poner 3 en cada lado y aquí ya tengo mis puntitos, me falta uno y ya nomás lo costuro encima. Y entonces yo les voy a enseñar cómo hice. Entonces
venimos y hacemos un anillo corredizo. Un anillo corredizo. Así. Hacemos este punto para asegurar. Y ahora dentro de este anillo únicamente pondremos tres puntos bajos. Uno, dos y tres. Eso es todo. Cierro el anillo. Engancho acá en el primer punto. Así. Engancho con un punto pasado. Así. Corto mi hilo. Saco así. Y hago un nudito acá para asegurar. Así. Y eso es todo. Porque estos puntitos son muy pequeños. Ya cortamos nuestro hilo y ahora costuramos en la corbatita. Tres por cada uno. Y eso sería todo. Y aquí ya tenemos casi lista nuestra mascarilla de mini. Yo aquí tengo mi último punto o polka dot. Entonces les voy a enseñar cómo lo costuré. Le vamos dando formita redondita porque como nada más hicimos tres puntos y es muy chiquito, entonces no está muy redondito. Como por ejemplo acá, si ven este hilito que está como sueltito acá, lo metemos así por arriba y ya lo dejamos más definido y así le vamos dando forma para que quede totalmente redondo. Y eso va a ser todo. Y ya lo único que nos queda es ponerle su filtro de atrás. Y eso sería todo para esta mascarilla de mini. Háganlo, les va a encantar. Para sus pequeñas princesas. Y esto sería todo. Y ahí acá por atrás hacemos un nudito para asegurar así. Y eso sería todo. Y ya cortamos nuestro hilo y eso sería todo. Y así estaría quedando esta preciosa mascarilla. Y entonces, para la parte de atrás, vamos a poner nuestro filtro. Y entonces vamos a estar cortando un pedazo de tela así. Y lo vamos, yo lo, todas las mascarillas, he hecho muchas. Y todas las que he hecho, las he costurado a mano. Y entonces vamos a estar cortando una tela así, un poquito larguita, para poder doblarle y meterle así por los lados. Así. Y vamos a estar costurando por estos tres lados y vamos a dejar abierto acá para poder poner un filtro extra, como ya les había mostrado en las otras mascarillas que yo usé. Usé este, usé este, un filtro de las hojitas que se ponen para el filtro de café, de la cafetera. Y entonces ustedes pueden usar eso también. Y este, y así vamos a estar cosiendo esto. Empezamos por este lado
Y luego venimos aquí al otro, pasamos por acá, venimos por acá y luego por acá, y eso sería todo. Y aquí he terminado completamente esta mascarilla de mini. Acá si pueden ver los detallitos de su cara, quedó muy muy bonito, muy bonito. Les pido un favor si lo pueden compartir para que a otras personas lo pueden hacer para sus pequeñas. Realmente me costó mucho el poder ingeniármelos para cómo poder hacer este diseño de la cara. Y a mí realmente me encanta hacer crochet y todo lo que veo lo quiero hacer. Y pues por eso siempre me sale, pero sí me ha llevado bastantísimo tiempo de poder diseñar la carita. Y entonces acá lo tengo terminado por acá atrás, ya le cosí su filtro. Y aquí yo le puse su etiqueta como si lo quieren regalar. Yo acá en mi etiqueta tengo puesto Susie's Creations by Azucelli, y ahí tengo puesto mi YouTube para que la gente me pueda seguir. Y estos yo los voy a regalar. Como les había dicho en videos anteriores, que podemos usar esto como alternativa para un filtro extra. Y entonces lo único que estaríamos haciendo es doblar esto y cortarlo en forma de un cuadro para poder meterlo ahí para un mayor soporte. Lo metemos aquí en la bolsita. Así, y ya tenemos un mayor soporte para nuestro filtro. Y así. Y así nos ha quedado esta preciosa mascarilla. Y como les dije, si les gustó, por favor, si comparten con sus amistades. Y si me pueden regalar un like. Y también si se quieren suscribir a mi canal, se los agradecería mucho. Y ahí les voy a dejar la otra opción, que es la de Mickey también. Espero que lo hagan y que lo disfruten mucho. Aquí tenemos otra opción que es Mickey. Y la única, todo lo de la carita es tejido exactamente, la mascarilla, las orejas, todo es tejido exactamente igual. Lo único es que la nariz la voy a hacer un poquito más grande. Así, un poquito más grande. Y cuando la costuremos la vamos a hacer así un poco como redondita para que quede así como saltadito. Entonces así es como hice la nariz. Hice cuatro cadenitas así, uno, dos, tres, cuatro. Y me fui a tejer, no aquí en esta primera, sino en esta segunda. Hice un punto bajo. Me fui al siguiente, hice otro punto bajo. Y en el siguiente, en el último, hice dos puntos bajos juntos. Uno. Y dos. Y me doy la vuelta por aquí, por este otro lado. Entonces, por este otro lado, voy a hacer uno. En el siguiente hago otro.
Y en el siguiente hago otro. Y aquí en este último ensarto mi ganchito y hago un punto pasado. Y corto mi lana y eso es todo. Y eso es todo. Y hago acá, hago un nudito para asegurar. Y esta es la nariz que está un poquito más grande. Ya estos hilos ya los puedo cortar. Y esta es nuestra nariz más, un poquito más grande. Y ya lo único que queda es costurarlo. Y entonces también le voy a poner un pedacito de hilo para acá en medio de los ojos. Para acá en medio de los ojos. Y para eso voy a usar un hilo que sea de grosor 4, porque este es 2 y se ve muy delgadito. Entonces lo único que voy a hacer acá es ensartar mi ganchito aquí justo debajo del ojo. Así. Y meter el hilo por atrás. Así. Y en el otro ojo igual, justo por el medio del ojo, y lo jalo por acá atrás. Así. Y costuro la nariz así un poco arqueadito, así para que quede saltadito, y hasta la mascarilla de Mickey. Entonces nada más costuramos así arqueadito y eso va a ser todo. Así nos vamos arqueándolo, dándole la formita de arqueadito, y así hasta el final. Y ahí ya vamos a tener esta preciosa mascarilla de Mickey, tejida exactamente como Minnie. Y yo ya he cosido acá la nariz y todas sus partes, y así es como ha quedado esta preciosa mascarilla. Ya solo queda hacerle su filtro de la misma forma como hicimos el de Mini, y esto ya está terminado. Nomás nos queda costurarlo así. Y ya está terminado. Y entonces espero que se diviertan haciéndolo para nuestros pequeñitos. Y hagámoslo para estar entretenidos en algo a los que nos encanta tejer. Y una recomendación es que nos quedemos en casa. Aunque es difícil, pero para prevenir que este coronavirus se siga extendiendo, quedémonos en casa, hagamos ese esfuerzo. Y le quiero dar las gracias a estos países que son los que me miran desde mi primer video, que en el otro video se me pasó unos que no me di cuenta. Entonces son Estados Unidos, España, Chile, Perú, México, Guatemala, Argentina, Puerto Rico, Ecuador, Colombia, Brasil y hasta Ireland me apareció. Y me dice otros países que me miran en menor cantidad, y entonces quizás puede ser Cuba, que tengo una amiguita de Cuba. Quizás Panamá, Managua, Nicaragua, Honduras, Belice, El Salvador, quizás. Y entonces recordemos que Dios está con nosotros y que Él nunca nos abandona, y
oremos por todas las naciones del mundo, porque esta pandemia no solamente está pasando en un lugar, sino está pasando no solamente en estos lugares, sino en todo el mundo. Y entonces yo les quería compartir esto, que es el Salmo 91. Y aquí Dios nos está diciendo a cada uno de estos países y todas las naciones del mundo. Él nos dice, en resumido, Él nos dice que Él es nuestro Dios, en el cual nosotros debemos de confiar, y que sin Él confiamos, Él nos librará de toda peste destructora. Y si confiamos en Él, debajo de sus alas estaremos seguros. Y dice que si ponemos a Jehová, que es nuestra esperanza, no nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada, porque sus ángeles mandará acerca de nosotros para que nos guarden. Entonces, Él acá nos está diciendo en su palabra que ninguna peste vendrá sobre nosotros, ninguna plaga ni peste tocará nuestra morada, porque Él en todo momento cuida de nosotros. Entonces, oremos los unos por los otros y confiemos en el Señor, que Él nunca nos dejará. Y en este momento, más que nunca, Él está con nosotros, pero nosotros tenemos que ser precavidos y evitar de si no tenemos la necesidad de salir, evitar de salir, para poder cuidar de nuestros seres queridos. Y entonces espero que elaboren estas mascarillas para nuestros pequeñitos, para que nos mantengamos entretenidos en nuestras casas, y que Dios me los bendiga.